El país de la India, además de ser la nación más poblada sobre el planeta Tierra, es también una de las principales economías en el tema mundial, porque puede resultar una atractiva alternativa, interesante opción, diversificar tu portafolio de inversiones en una de las naciones de los países emergentes con más potencial de desarrollo. Así que quédate en este episodio donde te estaré compartiendo los mejores ETFs para invertir en todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores en la India, estando desde México a través del sistema internacional de cotizaciones y país del cual han salido grandes CEOs y de los líderes de las más globales compañías tales como Microsoft e incluso Google. Así que de una vez, ¡acompáñame! Hola y bienvenido a Finanzas Digitales. Yo soy Carlos y estoy encantado de saludarte. Y si es tu primera vez y vienes llegando por primera vez a este espacio, te cuento que desde aquí yo te comparto información desde mi propia experiencia al respecto de finanzas personales, inversiones. Por lo que si estos temas te gustan, te interesan y te apasionan tanto como a mí, con toda certeza, suscríbete al canal de YouTube y al podcast a través de tu plataforma de música favorita para que estés siempre informado de nuevos episodios. Y justamente en el episodio del día de hoy te estaré compartiendo los mejores ETFs para invertir en la India, en todas las empresas públicas que cotizan en la bolsa de valores del país más poblado del planeta Tierra y donde han salido grandes líderes y CEOs de las empresas transnacionales globales que dominan al mundo desde ciertos nichos y sectores económicos. Pero antes vamos a revisar entonces cuál es la importancia, cuáles son los CEOs grandes que han salido y por supuesto quédate hasta el final de este episodio donde estaré haciendo un análisis, resumen y cuadro comparativo de las características de todos los ETFs que vamos a revisar. Pero ¿por qué es importante cuál resulta el atractivo para diversificar e invertir en la India? De acuerdo a Franklin Templeton, uno de los principales proveedores de ETFs, productos y servicios de inversión, que de hecho uno de los ETFs que estaremos viendo es de ellos y lo veremos a continuación, justamente es un informe de tan solo hace un par de meses atrás, abril del 2024, donde la India es una de las principales potencias a nivel mundial, ya que ofrece atractivas ventajas económicas de inversión, ya que las reformas políticas que han realizado en esa nación y en general en el continente asiático, justamente brindan atractivas oportunidades para considerarla como una potencia en desarrollo. Actualmente la India ya es la quinta economía más grande del planeta Tierra y además ya es la más poblada justamente del globo terráqueo. Además su población es numerosa y joven y por desafortunadamente tan solo representa el 7% de la producción mundial. Además sus perspectivas han mejorado ya que en base a las reformas políticas recientes que han hecho han ayudado a las empresas, al país en el plano social y económico productivo a que todavía sea más productora para exportar a nivel mundial, incluso mantendrá un potencial de crecimiento elevado, ya que justamente sabrá sacar provecho de todo el tema de su población y del tema demográfico. Entonces eso es algo importante y además incluso la BBC tiene otros factores súper importantes donde ubica a la India con una excelente y atractiva alternativa, justamente por el tema de la población, ya que actualmente tiene una gran base de consumidores y una población muy joven al ser el país más poblado del planeta Tierra. En promedio en la India su población tiene menos de 30 años de edad, es decir, alrededor de 29 años de edad, lo cual están en pleno auge de la población económicamente activa, todavía con mucha vida por delante y que se encuentran produciendo nuevas empresas, incluso exportando talento a otra parte del mundo. Además, se espera que en promedio cada año la India crezca entre 6.5% entre el 2024 y el 2028 y para el año 2032 pasa a ser la tercera economía más grande del mundo. Entonces todavía subir dos escalones más, superando incluso a Japón y Alemania. Y para que llegue a ser la primera potencia a nivel mundial, están esperando que sea para 2080, incluso superando a Estados Unidos. Entonces, en definitiva, estos indicadores son sumamente favorables, ya que viene de ser la nación número 11 en el 2012 y tan solo 12 años después escaló hasta el quinto sitio y se espera que sea la tercera potencia económica mundial en el 2032. Así que ya con estos datos, ahora sí, vamos a ver los ETFs. Y respecto a los grandes líderes y CEOs de las grandes compañías multinacionales a nivel global de origen indio, justamente es Satya Nadella, el CEO de Microsoft actual, quien tiene justamente descendencia y quien nació justamente en la India y pues es líder de una de las principales empresas tecnológicas en el mundial, igual que Sundar Pichai, quien actualmente es el CEO de Google. Las acciones se cotizan con el ticker de Alphabet. Entonces,
justamente también él es de origen hindú. Incluso también el CEO de Dove Inc., Shantanu Narayan, justamente es una, hoy el día, pues de las grandes empresas tecnológicas, cada vez que abres no solo el Acrobat Trader, sino toda la suite de Dove, pues él es el que está enfrente. En el caso de una mujer, Lina Nair, quien es la CEO de Chanel, la empresa francesa justamente de perfumería, entre muchas otras cosas. Rasgos físicos, origen hindú también. Laxman, quien es el CEO de Starbucks recientemente, pues también tiene todos los rasgos justamente de origen hindú. Incluso Arvind Krishna, también el de IBM, es una persona que tiene más de 30 años laborando justamente dentro de esta empresa y actualmente pues es el CEO a nivel mundial de esta, pues todavía importante industria en el tema de la tecnología. Otra mujer, quien es justamente Jayshree Ullah de Arista Networks, una empresa de informática y sistemas computacionales que incluso trabajó en AMD y también en Cisco. Entonces justamente es de las grandes líderes de origen de India y quien fuera el CEO de Twitter, Parag Agrawal, antes de la compra de Elon Musk, quien salió en esa muy sonada reestructura de personal, también justamente es de origen de la India. Y alguien más que no menciona acá, pero que es de los que yo más respeto les tengo, es justamente Naval Ravikant, empresario, autor, filántropo, ángel inversionista, escritor, autor, y justamente quien está activo frecuentemente en Twitter, en su cuenta de @naval, y quien es mundialmente famoso por el hilo de How to Get Rich Without Getting Lucky. Es prácticamente como ser rico sin decir, dejárselo solamente a la suerte, y justamente todos estos pensamientos están plasmados en el almanaque de Naval Ravikant, que si no has tenido oportunidad de leerlo, en realidad te estás perdiendo una obra maestra de arte, pensamiento, filosofía pura, empresarial, un gurú inversor, quien tuvo justamente oportunidades de entrar de manera temprana en Uber, entre muchísimas otras empresas. Por supuesto, te lo estaré dejando aquí abajo en la descripción de este episodio. Y ahora sí, vamos a revisar los ETFs para tener exposición a las empresas de la India. El primer ETF es el iShares MSCI India ETF, con ticker de cotización INDA, INDA. Y este es un ETF que está disponible en el SIC a través de tu casa de bolsa favorita estando desde México, y el cual te cobra el 0.65% anual sobre el valor de tu inversión. Y este es un ETF que tiene exposición a las empresas grandes y de mediana capitalización del mercado bursátil en India, y lo que quiere hacer es acaparar la mayor parte de todas las empresas públicas que cotizan en las bolsas de India, y justamente porque es una de las naciones de mayor importancia en los países emergentes a nivel mundial. En cuanto al tema de este ETF, fue creado en febrero del 2012, porque cuando estoy grabando esto, finales de julio del 2024, tiene 12 años en el mercado. Sí distribuye dividendos de forma semestral, es decir, dos veces al año, y está integrado por 147 empresas indias. Vamos a ver en el tema de los resultados cómo le ha ido. De forma promedio anual, a un año vista, tenía un impresionante crecimiento de prácticamente el 28% tan solo a un año vista. Ya a un mediano plazo de 5 años ha crecido el 11.17% por cada uno de estos 5 años, bastante bien. Y en un largo plazo ya de 10 años ha estado creciendo 7.8% por cada uno de estos 10 años. Entonces, sin duda, sumamente interesante. Vamos a ver el tema de los dividendos. Ya vimos que los reparte dos veces al año de forma semestral. La última fecha de pago de los dividendos fue justamente el mes pasado, en junio del 2024. Sin embargo, no pagó nada. De hecho, pues el fondo no tuvo dividendos que repartir. Y las fechas previas justamente había sido en diciembre del 2023, que tampoco pagó nada. Y la última vez que pagó fue en junio del 2023. Ahí es cuando pagó 0.080 centavos de dólar por cada título en tenencia. Aunque la realidad es que menciona que lo paga dos veces al año, hay años en que no ha repartido dividendos. En el 2022 sí pagó en junio también 0.030 centavos de dólar americano por cada título. Entonces no siempre lo hace, aunque la fecha programada es de dos veces al año. Y ahora con estos datos vamos a ver el tema de la bursatilidad, el volumen de compraventa dentro del SIC. De acuerdo a lo que reporta GBM, durante los últimos 6 meses ha tenido un volumen acumulado de 743.891 títulos. Tiene buen volumen en el SIC, es decir, no te costará tanto tiempo comprarlo o venderlo a través de tu casa de bolsa favorita estando en México.
Los sectores en los que invierte este ETF, en primer y segundo lugar, el sector financiero, después el consumo discrecional, en tecnologías de la información, en el sector energético, industriales, materiales, y en, incluso en el tema de la salud, comunicaciones, y también trae empresas de real estate, que son desarrollos inmobiliarios, bienes raíces en la India. Y la primera empresa que forma parte de este ETF es Reliance Industries, con el 7.35 de peso dentro de este ETF, la cual es la principal empresa en la India y una de las 500 más grandes dentro del mundo de los sectores de petróleo, energía, exploración, gas, combustibles y productos químicos y todo lo relacionado con los sectores energéticos a nivel mundial. Algo así como Pemex en México, pero del sector privado particular, que es una empresa que cotiza en bolsa en la India y que es una empresa que fomenta el desarrollo sustentable, a de que todavía tiene el tema del uso de combustibles fósiles. El segundo lugar de este ETF lo ocupa ICICI Bank con el 5%, el cual es una empresa, justamente un banco, una institución financiera, una de las dos más grandes de este mercado indio, que otorga toda la gama de productos, servicios financieros, seguros de vida, colocaciones, financiamientos, tarjetas bancarias, crédito, préstamos, todo lo relacionado, y que no solamente tiene servicios en la India, sino que incluso tiene muchísimos sucursales en todo Asia, se está expandiendo a más países, incluso europeos, con todas las cuentas de ahorro remuneradas y todo el tema de toda la banca digital. Entonces, sin duda, el sector financiero presente en India todo lo que da. La siguiente empresa dentro de este ETF es Infosys, la cual es una empresa del giro de las tecnologías de la información y tiene un peso del 4.93%. Esto es una empresa global a nivel mundial, líder en tecnologías de la información, todo el tema informático, sistemas computacionales, todo el tema de automatización, de inteligencia artificial, procesos, con sede en India, pero que está presente en todo el globo terráqueo, incluso aquí en México tiene uno de sus grandes desarrollos, además tiene filiales, subsidiarias en todo Latinoamérica. Entonces, sin duda, esto es uno de los grandes progresos tecnológicos que aporta India, lo cual son muchos a todo el resto del globo terráqueo. La siguiente empresa que forma parte de este ETF es el HDFC Bank, que es del sector de financieros, con el 3.5%, del cual justamente es el principal banco de la India, el más grande por el tema de activos bajo gestión. Incluso se encuentra dentro del top 10 de los 10 más grandes bancos por capitalización bursátil de todo el mundo. Ofrece todo el tema de servicios bancarios, todos los temas, productos financieros, préstamos, tarjetas bancarias, financiamientos, créditos, casas, automóviles, inversiones, seguros de vida, protección patrimonial, todo lo relacionado con los productos y giros bancarios. Y por cierto, para que tú puedas invertir en el sector financiero de empresas de todo el mundo, dale una revisada por acá a este episodio que te dejo en las tarjetas, donde digo cómo tener exposición al sector financiero mundial a través de los ETFs. Y en el tema del precio de cotización, a finales de julio del 2024, cada título de INDA está cotizando en 1,061 pesos mexicanos a través del SIC desde tu casa de bolsa favorita en México, y en la descripción de este episodio está la ficha técnica para que le puedas ir a echar una revisada mucho más a detalle. Recuerda darle like al episodio si te está gustando y disfrutar la información, así como suscribirte al canal de YouTube y al podcast a través de tu plataforma de música favorita, y por supuesto, activar todas las notificaciones y compartir con todos tus amigos y familiares para que esta información cada vez pueda llegar a más personas y poder influir positivamente en sus vidas financieras. El siguiente ETF es el iShares India UCITS ETF, con ticker de cotización NDIA India, que por supuesto este ETF también está disponible en el SIC a través de tu casa de bolsa favorita estando desde México. La principal diferencia de este ETF con el que acabamos de revisar previamente es que es un ETF de acumulación. Esto quiere decir que no reparte dividendos, que no distribuye pagos frecuentes con cierta periodicidad, ya que las utilidades, las ganancias que genera este fondo, las vuelve a reinvertir dentro del mismo ETF para seguir creciendo y tener mayor exposición a las empresas. Este ETF lo que hace es, tiene exposición en las empresas públicas, prácticamente el 85% del mercado bursátil de las bolsas en India, que representa una de las economías más importantes a nivel mundial como economías emergentes. Justamente este ETF fue creado en mayo del 2018, por lo que a mediados del 2024 está cumpliendo 6 años de vigencia en el mercado. Como ya dijimos previamente, acumula los dividendos, es decir, no hay pagos, no distribuye periódicamente, y la comisión que este ETF cobra es el 0.65% anual sobre el valor de tu inversión. Y este ETF tiene exposición a 147 empresas públicas de la India. Vamos a ver cómo le dio en el tema de los rendimientos. Justamente
promedio anual en un año ha crecido un 32.8%, lo cual es sumamente impresionante, ya que está creciendo sumamente de forma impresionante. Ya un plazo de 3 años, 12.5 por cada uno de este año, y ya un plazo más largo de 5 años ha crecido el 12.75% por cada uno de estos años. En el tema de la bursatilidad, es decir, el volumen de transacciones dentro del SIC, tiene más de 2.700.000 operaciones realizadas tan solo en los últimos 6 meses dentro del SIC, de acuerdo a lo que reporta la casa de bolsa GBM. Y las posiciones que integran este ETF: en primer lugar está Reliance Industries, que ya vimos que es la empresa de mayor presencia privada, particular dentro de la India, en el tema de petróleos, energías, combustibles, químicos, todo lo relacionado con el tema energético, con el 7.35%. Posteriormente le sigue ICICI Bank, del sector financiero, con el 5%, que es uno de los dos bancos más grandes de la India, con sucursales distribuidas por todo Asia, incluso llegando a mercados europeos. En tercer lugar, Infosys, de tecnologías de la información, con el 4.9%, que es justamente las más grandes a nivel mundial y sin duda la de mayor capitalización en el mercado indio. Y posteriormente el banco HDFC, que es el segundo banco de la India en importancia de capitalización bursátil y el primero con activos bajo gestión, incluso dentro de los 10 más grandes bancos de capitalización bursátil en el mundo. Y estas empresas hacen que la exposición de este ETF esté distribuida en un 23.75% en el sector financiero, en el consumo discrecional el 13.18%, después en tecnologías de la información con empresas de este rubro en el 11.7% y en un 10% con empresas energéticas. Y en cuanto al precio de cotización a finales de julio del 2024, cada título de India está cotizando en 161 pesos mexicanos, estando desde México a través del SIC. Y por supuesto, en la descripción de este episodio te estaré dejando el enlace a la ficha técnica institucional, porque si es de tu interés le vas a echar una revisada a este ETF. El siguiente ETF es el Franklin FTSE India ETF, con ticker de cotización FLIN, FLIN. Y justamente este también lo encuentras disponible en el SIC a través de tu casa de bolsa favorita, estando desde México. Y Franklin Templeton es quien elaboró el reporte tan solo en abril de 2024, unos meses atrás, de la importancia de la diversificación en India. Así que justamente tiene un ETF para justificar todo esto y mencionarlo como una de las principales naciones emergentes con mayor potencial de crecimiento. Fue creado en el 2018, por lo que está cumpliendo 6 años de vigencia en el mercado y es reconstituido y rebalanceado cada 6 meses. Y sí reparte dividendos de forma semestral también. Este ETF tiene una costa de comisión del 0.19% anual sobre el valor de tu inversión. Esto es más o menos que las anteriores que revisamos. La verdad es que te voy a hacer un análisis, resumen comparativo al final del episodio, así que si no quieres revisarlo, sáltate en las marcas de tiempo directamente al resumen. Y este ETF está integrado por 232 empresas de las de mayor capitalización del mercado indio. Y los resultados que ha tenido justamente a un año visto ha sido un impresionante 31%, ya a 3 años prácticamente un 12% por cada uno de estos años, y a 5 años 12.6%, por lo que lo ha hecho bastante bien este ETF. En el tema de los dividendos, ya mencionamos que los reparte de forma semestral, pero justamente también dice que no es garantía de que todos los semestres paguen, justamente como pasó en el anterior, que aunque así lo dice, pues no lo ha venido pagando porque no da las utilidades, no da las ganancias, o los del comité mencionan no hacerlo. Entonces prácticamente aquí la última fecha de pago fue hasta tan solo hace un mes atrás, junio del 2024, y lo que pagó fue el 0.3540 centavos de dólar americano por cada título que tú tengas en tenencia de este título FLIN, lo que equivale a un dividend yield del 1.49% sobre el valor de cada título. Las empresas que forman parte de este ETF FLIN, en primerísimo lugar, Reliance Industries con el 6.9%, que ya vimos que es justamente el sector energético, todo lo relacionado con combustibles, energía y el tema petroquímico. En segundo lugar, HDFC Bank con el 6.17%, servicios y productos financieros del principal banco a nivel asiático, incluso fuera de la India también. Pues en tercer lugar se encuentra Infosys, una empresa del sector de tecnologías de la información, en el 4.5%, lo cual ofrece todo lo relacionado con
todo el tema tecnológico, informático, sistemas computacionales. Y en quinto lugar, Tata Consulting, que también es otra empresa del mismo giro de tecnologías de la información, con el 3%, que emplea más de 500,000 de personas, ofreciendo empleos a lo largo de más de 100 países en todo el planeta Tierra. Y respecto a la bursatilidad, el volumen de compraventa de este título, el Flynn, en los últimos 6 meses acumulados es más de 1,320,000 transacciones dentro del SIC, de acuerdo a lo que reporta GBM Casa de Bolsa, por lo que puede ser interesante si tú lo quieres adquirir, ya sea para vender o para comprar. Y en cuanto a su precio de cotización a través del mismo SIC a finales de julio del 2024, cada título de este ETF, el Flynn, está costando 729 pesos mexicanos, por lo que si a ti te interesa darle una revisada, en la descripción de este episodio te estaré dejando el enlace a la ficha técnica institucional para que lo puedas revisar muchísimo más a detalle. Recuerda darle like al episodio si te está gustando y disfrutar la información, así como suscribirte al canal de YouTube y al podcast a través de tu plataforma de música favorita, y por supuesto, activar todas las notificaciones y compartir con todos tus amigos y familiares para que esta información cada vez pueda llegar a más personas y poder influir positivamente en sus vidas financieras. Y el siguiente ETF es el Vanek India Growth Leaders ETF, con ticker de cotización GLIN, GLIN. Y este también es un ETF que encuentras disponible en el SIC a través de tu casa de bolsa favorita estando en México. Y este es un ETF creado en el año 2010, por lo que ya tiene 14 años de vigencia en el mercado y está integrado por 83 empresas de los mercados bursátiles indios. Este ETF lo que tienes que es cobre el 1.09% sobre el valor de tu inversión. Sin embargo, menciona que tiene una promoción que hasta antes del 1 de mayo del 2025 estará haciendo, pues, de alguna manera un descuento, y solamente estará cobrando el 0.87% hasta el 1 de mayo del 2025. Más o menos, quédate porque en el siguiente marca de tiempo ya viene el resumen, análisis comparativo. Y aquí vamos a ver cómo le ha ido a este ETF justamente a un año vista. El resultado ha sido del 40% de crecimiento tan solo en un año, lo que augura, pues, el crecimiento sostenible de la India. Y ya a un mediano plazo de 5 años ha crecido el 6.7% por cada uno de estos años, y ya en un largo plazo de 10 años tan solo el 0.87%. Por eso recuerda que rendimientos pasados en ningún momento garantizan rendimientos futuros, y la mejor forma de evaluar todos los ETFs es en el largo plazo, ya que es cuando suceden los grandes eventos y los hitos económicos, como el tema de la pandemia, como el tema de la burbuja.com de los años 2000, como la crisis del 2008, por citar tan solo algunos. Entonces es un amplio horizonte de tiempo. Y justamente este es un ETF que sí distribuye dividendos. Los dividendos que paga los hace de forma anual, y el último pago realizado en diciembre del 2023 pagó el 0.42 centavos de dólar americano por cada título que tú tengas en tenencia, lo cual equivale al 0.81% de dividend yield de lo distribuido sobre el valor del precio de cotización actual. Y justamente aquí está bien explicado lo del tema de las comisiones y los costos. Por costo de administración, este ETF cobra el 0.50% anual sobre el valor de inversión. Sin embargo, tiene costos extras adicionales complementarios que además son el 0.59%, lo cual la suma es el 1.09% del costo anual total. Sin embargo, menciona que hasta antes del 1 de mayo del 2025 estará teniendo un reembolso del menos 0.22% y queda el costo neto en 0.87%, lo cual, pues, si te quedas aquí en el resumen a continuación, estarás viendo si es más o menos que los anteriores que ya acabamos de revisar. Entre las posiciones que integran este ETF, en primerísimo lugar tienen a Infosys, la empresa de tecnologías de la información líder a nivel mundial, con el 5.22%. En segundo lugar tiene a Bajaj Auto con el 5% de participación en este ETF. Bajaj es la principal empresa en la India y uno de los principales productores de todos los vehículos, no solo automóviles, sino motocicletas y todos los
vehículos motores de 2 y 3 ruedas, porque recuerda que en la India no todos son automóviles de 4 ruedas, sino los de 3, incluso motocicletas y todo lo relacionado con el sector automotriz. En la India es uno de los principales productores, entonces todo esto es de suma importancia para el mercado bursátil de la India. Y en tercer lugar está ICC Bank con el 4.9%, que ya vimos previamente que es uno de los bancos más importantes de la India y de todo el continente asiático. Y tanto es así que la siguiente posición es el Banco Estatal de la India con el 4.9%, que es el principal proveedor de servicios e instituciones financieras dentro de productos dentro de toda la economía de la India. Lo malo de Glean, de este ETF, es que no tiene nada de bursatilidad, no se ha movido en el SIC estando en México, no tiene nada de volumen de acuerdo a lo que menciona GBM en los últimos 6 meses, lo cual será prácticamente imposible que tú lo puedas adquirir a través del SIC, no en su mercado de origen. Y el último precio reportado de cotización hace ya incluso un par de años fue de 867 pesos mexicanos, pero reitero, este ETF casi no se ha movido en los últimos años, meses dentro del SIC, estando desde México. De todas formas, yo te dejo el enlace a la ficha institucional técnica de este ETF en la descripción del episodio para que te vayas a echar una revisada, un clavado, y sepas por si es de tu interés, lo puedas revisar a detalle. Y después de haber revisado los ETFs uno por uno, ahora sí vamos a ver el resumen, análisis comparativo para que te ayude a tomar una decisión mucho mejor informada. Vamos a empezar con el tema desde cuándo están vigentes en el mercado. El más antiguo es el Glean de Banex. Sin embargo, este es el ETF que no se ha movido en muchísimo tiempo en el mercado mexicano. Y los dos más recientes por un par de meses. Parece que en 2018 algo sucedió porque justamente nacieron 2 ETFs. Lo más importante, el rendimiento. Tan solo a un año, este Glean obtuvo un 40% de rendimiento de apreciación de capital, sumamente impresionante. Y el más bajo fue el INDA de iShares, más bajo, con 28%. Así que definitivamente es impresionante lo que ha pasado un año. Pero ya a un mediano plazo de 5 años, aquí ya se nota la diferencia. Y aquí el India de BlackShares y tuvo un 12.75%, siendo el que más ha crecido, y el más bajo justamente es el Glean de Banex. Pero vamos a ver qué pasó ya a 10 años, un horizonte mayor de tiempo, y cuando te enfrentas a diferentes situaciones y condiciones económicas, quien más ha crecido es justamente el India de iShares y BlackRock con el 11.5%, y quien menor crecimiento tuvo es el Glean de Banex, tan solo el 0.87% anualizado promedio. Y en el tema del costo anual, sí hay una diferencia considerable, ya que incluso el Glean está cobrando el 0.87% más que todos los otros ETFs. Y aquí el claro ganador es el Glean de Franklin Templeton, quien tan solo está cobrando el 0.19% anualizado promedio, lo cual en el largo plazo sí genera un efecto compuesto sumamente considerable. Todos invierten única y exclusivamente en empresas de la India y van desde las 83 empresas hasta las 232, diversificadas en diferentes sectores económicos. Comparten prácticamente las primeras posiciones del mercado bursátil indio. Y en el tema de la bursatilidad, el volumen de la cantidad de transacciones de operaciones compra-venta que existe en el mercado internacional de cotizaciones, el primer lugar lo tiene el NDIA de iShares BlackRock con más de 2.700.000 transacciones tan solo en los últimos 6 meses, de acuerdo a lo que reporta GBM. Y quien de plano no se mueve para nada es el Glean de Banex, tiene 0 operaciones, por lo que no hay interés ni posturas de compra-venta de este ETF. Si lo que tú buscas dividendos, quien más dividendos pagó fue justamente el Glean, 0.42 centavos de dólar por cada título en tenencia, y hay uno que es de distribuciones pero que no ha pagado, y también tienes otro de acumulación que los reinvierte dentro del propio fondo. Y en el tema del precio, el costo, la accesibilidad de cotización a finales de julio del 2024, el más caro es el INDA de iShares BlackRock con más de 1,000 pesos mexicanos por cada título que tú quieras gestionar y cotizar hoy en día en la bolsa. Y el de más fácil acceso es el otro de iShares BlackRock, que es el NDIA, que justamente está costando tan solo 161 pesos mexicanos, pero recuerda que este es el de acumulación, que no reparte dividendos. Pues bien, amigo financiero digital, aquí tienes el mapa de los principales ETFs para invertir en la India, para tener exposición a todas las empresas públicas de los diferentes sectores económicos de esta gran economía emergente. En verdad, espero que toda esta información te haya sido útil y de interés, y nos estaremos viendo pronto en un siguiente episodio.